Muy buenas tardes. Un saludo para el colectivo de la revista En Tiempo Real y para la teleaudiencia del país que se encuentra en la sintonía del Canal Caribe. Como cada lunes, le invitamos a un recorrido por el acontecer noticioso del Camagüey y lo haremos a través de temas diversos como la implementación en el territorio agramontino de un proyecto de colaboración internacional para la recuperación de la ganadería. Le informaremos también sobre las acciones que se llevan a cabo en centros educacionales para el reinicio del curso escolar. Y usted tendrá pormenores sobre la recuperación de vías de interés nacional que enlazan a esta provincia por carretera con el oriente del país. Y para los minutos finales tenemos reservada una historia de vida de un camagüeyano que es orgullo de la empresa eléctrica del territorio. Si le interesa estos contenidos, quédese junto a nosotros porque ya comenzamos. Canal Caribe, la ventana que cada lunes se abre desde Camagüey al Caribe. Una mejoría en la producción de carne, leche y sus derivados a partir de la adquisición de recursos e insumos resaltan entre los principales aportes del proyecto de desarrollo ganadero PRODEGAN en 4 cooperativas de la provincia agramontina. Estas llanuras del centro oriente cubano son testigos del alcance que tiene PRODEGAN, un proyecto de colaboración internacional implementado desde 2018 para promover la recuperación de la ganadería y la agricultura y que impacta en 105 formas productivas del territorio, ubicadas en los municipios de Guaymaro, Himaguayú y Sibanicú. Se escoge Camagüey por la tradición lechera, a partir del diseño que hizo nuestro comandante Fidel Castro, que está inscrito entre las empresas productoras de leche y las cebadoras, es decir, las empresas triángulo y rectángulos que son, y hay un esquema completo que hacía falta una inyección de inversión para poder lograr los impactos queridos del proyecto. Entre las entidades favorecidas está la VPC Combate de Pacheco de Himaguayú, que posee 1.393 hectáreas dedicadas a la ganadería con 10 unidades productivas. Nosotros hemos recibido más de 40 implementos agrícolas y 7 tractores que nos han beneficiado, hemos podido recuperar alrededor de 15 kilómetros de camino, más de 3 hectáreas de caballerías de bulldoceo que hemos podido realizar para el mejoramiento del alimento animal y de la población. Esta base productiva dispone de un punto de enfriamiento para copiar la leche que producen 11 campesinos y un taller de maquinaria con varios equipos financiados por el proyecto, los que reciben los mantenimientos necesarios. El principal es el mantenimiento diario, donde el operador revisa el equipo terminando su turno de trabajo y hay una vez si hay una deficiencia y la corregís al momento. Entre los principales impulsores de PRODEGAN, con un presupuesto de 51 millones de pesos, está el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo para la Soberanía Alimentaria, en armonía con el medio ambiente. Alex López Almaguer para Canal Caribe. En las instituciones educativas camagüeyanas se realizan acciones para garantizar el reinicio del curso escolar. Tal es el caso del seminternado José Antonio Echeverría, que cuenta con una matrícula que supera los 200 estudiantes. Le ampliamos en el siguiente reporte. A punto de concluir el curso escolar 2021-2022, el colectivo de trabajadores y estudiantes del seminternado José Antonio Echeverría de la capital provincial se encuentran enfrascados en el cierre y apertura del nuevo periodo lectivo, que incluye además la preparación metodológica del personal docente. En esta etapa estamos realizando los trabajos prácticos de cuarto, quinto y sexto grado. Posteriormente, la próxima semana se aplicará la prueba final en el grado sexto y culminaremos el curso 21-22 el 18. Según confirma la directora de esta institución educativa, para la semana de receso docente se han planificado un grupo de actividades. Tendremos una semana de receso docente
del 21 al 25, donde se continuará brindando el servicio de semi-internado para todos aquellos alumnos que quieran asistir y la familia lo necesite, con actividades variadas, donde los niños realizarán juegos de mesa, actividades culturales, actividades deportivas, campamentos de repaso, entre otras actividades que se diseñan en la institución. Esa semana también se estará trabajando con los estudiantes que participarán en el cuidado de las urnas, que se desarrollará el día 27. Y posteriormente iniciamos el curso 22-23 el día 28. En esta etapa de contingencia energética se ha reorganizado el horario en la especialidad de informática. Se diseñaron horarios temporales con flexibilidad para la entrada a la institución y solo se ve afectado la parte del laboratorio de las clases de computación, en las cuales se ajusta el horario a partir de que es flexible y los alumnos acuden al laboratorio en el momento que hay electricidad. Durante la jornada de seguridad vial que transcurre por estos días, los pioneros del semi-internado José Antonio Echeverría de Camagüey, apegados a sus compromisos docentes, expresan en forma de dibujos la necesidad del cuidado y protección en la vía. Desde Camagüey, María Irene Maxan de la Celda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De inmediato les proponemos un resumen de otros hechos de interés acontecidos en el territorio camagüeyano. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, recibió una información detallada sobre las labores de mantenimiento que se llevan a cabo en la unidad número 5 de la central termoeléctrica 10 de octubre del municipio de Nuevitas, en Camagüey, para incrementar la capacidad de generación de esa planta y conseguir mayor aporte de cargas al sistema electroenergético nacional. En diálogo con directivos de la industria gramontina, el miembro del Buró Político conoció que la unidad 4 se encuentra de baja técnica temporal por averías en la cámara térmica superior. No obstante, el país evalúa posibles soluciones y entre ellas el financiamiento de estructuras. Valdés Mesa también conoció las experiencias en el municipio de Minas relacionadas con el fomento de la cría de gallinas semirrústicas para la obtención de huevos. De igual forma, resaltó las alternativas a aplicar para garantizar el alimento a los animales sin las costosas importaciones. Y más adelante, en la unidad empresarial de base Antonio Suárez, de la propia entidad provincial, llamó a la recuperación de naves para incrementar las capacidades y el aprovechamiento de la tierra para diferentes cultivos. En la base de generación de grupos electrógenos Fuel Camagüey 1, una de las tres centrales de ese tipo que funcionan en esta provincia, se realizan ingentes esfuerzos para recuperar y aportar cargas al sistema electroenergético nacional a partir de la generación distribuida. Antes de que concluya el año 2022, la aspiración es recuperar la capacidad instalada, que suma unos 94 megawatts en estos emplazamientos. El Centro Oftalmológico Carlos J. Finlay, adscrito al Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech de Camagüey, logra incrementar su actividad quirúrgica, fruto de la labor asistencial y la elevada preparación de los especialistas de esa institución, que garantiza la atención a los pacientes de esa centro oriental provincia. Aún con limitaciones y un bloqueo recrudecido, durante el año en curso en este territorio del país se han realizado más de 800 cirugías oftalmológicas de diversa complejidad. Por el municipio de Guaymaro comenzó la reparación del vial que conecta a los municipios de Colombia y Amancio al sur de la provincia de Las Tunas, una vía estratégica para la economía cubana, teniendo en cuenta que enlaza por carretera a los puertos de Guayabal y Nuevitas en el norte de Camagüey. Amplía nuestro corresponsal en ese territorio. Dando cumplimiento a uno de los acuerdos del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba, equipos y medios especializados de la Unidad Empresarial de Base número 3 de la empresa de construcción y montaje de la provincia de Las Tunas se encarga del arreglo del vial que da acceso a los municipios de Colombia y Amancio, ubicados al sur de ese territorio. Como trabajo previo antes de la ejecución de la vía, se hicieron la investigación de la cantera, se hicieron trabajo topográfico también aquí a todo lo largo y ancho del vial, porque puesto que esos trabajos iniciales son los que nos dan los volúmenes y las características con las que después nosotros vamos a trabajar en la vía. Para la ejecución de esta obra, que mejorará considerablemente unos 4,6 kilómetros de la carretera en mal estado, fueron destinados 3 millones de pesos y la inversión se prevé ejecutar en 3 segmentos del vial considerados como críticos por su mal estado técnico.
El municipio de Guaymaro dispone de 80,4 kilómetros de viales y con esta importante operación resta ahora por reparar la carretera que da acceso a la comunidad de San Miguel, considerada en estado crítico, pero las limitaciones con el financiamiento impidieron la intervención de la misma en el actual calendario. Nosotros hace alrededor de 4 años queríamos haber intervenido en la carretera de esta misma manera, en la carretera de San Miguel. Con los constructores en Camagüey no tenían capacidad constructiva para asumir San Miguel, que es el otro vial que nosotros estamos proponiendo para el año que viene intervenir. Y ese financiamiento, o sea, no pudimos ejecutar aquella obra, ese financiamiento se nos retiró. La provincia de Camagüey destina anualmente unos 126 millones de pesos para la reparación de los viales en todos sus territorios. Sin embargo, en el actual calendario solo le fueron asignados 24 millones para esta actividad, teniendo en cuenta el complejo escenario económico de la isla. Pese a estas limitaciones, actualmente se trabaja en el mejoramiento del vial que permite el acceso a los municipios vecinos de Colombia y Amancio, en el sur de Las Tunas, cuestión que beneficia la transportación de pasajeros y de cargas hacia esos territorios, enlazando a su vez a las terminales marítimas Granma en el puerto de Guayabal y Tarafa en Nuevitas, convirtiéndola en una vía estratégica para la economía del país. En Camagüey, Osvaldo Eduardo Guerra y Evelio Hernández Ramos, Canal Caribe. El 1 de enero de 1959 cambió la vida de la mayor de las Antillas de manera significativa. Con el triunfo de la revolución, cubanas y cubanos tuvieron mayores oportunidades. Ángel Loaces Castillo, sencillamente Loaces para sus colegas, es un hombre hecho a sí mismo que pese a las vicisitudes de la vida logró convertirse en ingeniero eléctrico. Fui a estudiar ingeniería mecánica porque era a lo que más aspiraban los jóvenes, a ser mecánico, que era una actividad que era bien remunerada. Y entonces pensaba que un ingeniero mecánico era un mecánico grande, de mucho conocimiento. Y entonces, por azar de la vida, me matricularon en ingeniería eléctrica y allí me quedé. Y para suerte mía, no me pese. De origen humilde, Ángel encontró en la revolución la oportunidad de expandir sus conocimientos. Toda esa superación que yo hice se la debo a la revolución, porque a lo mejor no hubiera podido llegar a la universidad. Me hubiera, como ya les decía anteriormente, a lo que aspiraban nuestros padres, a que tuviéramos un oficio para poder trabajar y si formaba una familia que la pudiéramos mantener. Casi 5 décadas como ingeniero han hecho de Loaces un ejemplo para quienes los rodean. La vasta experiencia que no duda en compartir con otros le permitió convertirse en trabajador internacionalista en Mozambique. Yo allí conocí, aprendí y enseñé, porque allá dimos una escuela para superar a los trabajadores mozambicanos que trabajaron con nosotros, que fue un éxito. Y el trabajo que hicimos fue también un éxito muy bueno. En poco tiempo nosotros construimos 33 kilómetros de línea y aplicamos todo. Bueno, a mí, en este caso en particular, yo nunca había trabajado la construcción de línea aquí y la trabajé toda, desde el proyecto La Trocha hasta la atención ya con los conductores arriba, encima de los postes. O sea que para mí fue una gran enseñanza. Sencillo y de pocas palabras, Ángel Loaces no cree en imposibles. Para él, solo existe la voluntad de crecer como personas. Para Canal Caribe, Carla Camila Abreu Rodríguez, estudiante de periodismo. Y de esta manera hemos llegado al final de este enlace informativo desde la tierra agramontina con el Canal Caribe. En nombre de todo el equipo que me acompaña, le agradezco su atención y le invito a que se mantenga en la sintonía con otros contenidos de Canal Caribe a través de la pantalla tradicional y sus plataformas digitales. Recuerde que nos volveremos a encontrar aquí mismo, en tiempo real, dentro de 7 días. Muy buenas tardes.